Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño, todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica nos acompaña Angie. Hola Angie, bienvenida Angie. Teníamos un rato que no te veíamos, Angie. Y frente a los micrófonos, mi esposa Eglis, quien les habla Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola Eglis. Hola Iván, hola Angie, hola Cristian, hola queridos amigos, bendiciones para todos, bendiciones, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos nosotros, con ustedes, con sus familias, con nuestras familias, con el mundo entero, que como nos decía nuestro Papa Francisco hace unos días, esa mano de Dios Todopoderosa detenga la mano de Caín, ¿verdad? Paralice la mano de Caín en el mundo entero, ¿verdad? Esa mano que podemos ver quizás moverse a través de acontecimientos no muy buenos en la humanidad, pero que tenemos que todos como cristianos, todos como hermanos, pedirle al Dios que todo lo puede, al Dios poderoso, al Dios uno y trino, que paralice esa mano del hombre opresor, que paralice esa mano de Caín, ¿verdad? De ese hombre que quedó reflejado en las Escrituras porque mató a su hermano. Entonces, bueno, pedirle mucho al Señor y unirnos todos como cristianos, pidiéndole por esa misma situación, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos cuide, nos proteja, para que el Espíritu Santo siempre nos ilumine, nos guíe, nos ayude, nos socorra, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en cada decisión que debamos tomar, para que no nos arrepintamos, sino que por el contrario, las decisiones que tomemos en nuestras vidas sean guiadas por la luz de Dios. Y así pues esas decisiones nos van a traer alegría, nos van a traer paz, no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Entonces, bueno, démosle gracias al Señor por este programa que nos permite hacer y pedirle al Espíritu Santo que nos pueda poner a todos en una misma sintonía, en un mismo pensar, en un mismo vivir, en un mismo actuar, en un mismo experimentar en esta época de cuaresma, donde tenemos que intensificar el ayuno, donde tenemos que intensificar la oración, donde tenemos que intensificar la limosna, donde, pues, bueno, Isaías nos habla en el capítulo 58, creo que es del verdadero ayuno, están invitados todos a leerla, y donde el ayuno pues también consiste en que usted, amigo que nos escucha, pueda privarse de aquellas cosas que usted sabe que le hacen daño a usted y a su familia. Si usted toma, ¿verdad?, y sabe que eso hace sufrir a su familia, ya, deje, pero que ese ayuno sí tiene que ser prolongado, no solamente ahorita por cuaresma, sino dejar abstenerse. De hacerlo, exactamente, abstenerse de eso, de esas cosas, porque, bueno, porque está haciendo daño a otra persona. Entonces pidámosle mucho al Señor que nos ayude, que nos dé esa gracia de que todos como comunidad de amor, de que todos nos amemos como hermanos y de que todos podamos, pues, hacer esas obras que yo digo que más que de sacrificio sean pequeños actos de amor, como los hacía
Santa Teresita de Lisieux, que hasta para recoger la hoja, ella se la ofrecía al Señor por las misiones, los latidos de su corazón, bueno, tantas cosas, entonces que podamos hacer eso, vivir ese cielo aquí en la tierra. Bueno, Iván. No, claro que sí, te estaba escuchando, estaba muy atento escuchándote. No, realmente, pues por supuesto, pedirle al Señor que nos ayude. Y hoy, Eglis, vamos a hablar sobre, tú estabas tocando ese tema de ese hombre o esa mujer, porque uno no sabe, Eglis, en aquello, que en este camino de cuaresma que vamos a tener en este tiempo de cuaresma, que ya estamos, por supuesto, pues poder intensificar, ¿no? La oración, el ayuno, la limosna, pero también de poder meditar, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Cómo estamos de cara a Dios, cómo estamos de cara a poder llegar a ese momento de ese misterio, ¿no? Pascual, de poder ver realmente lo que el Señor vivió, sufrió por cada uno de nosotros. Tenemos que darnos cuenta de la magnitud, ¿verdad? De lo que el Señor quiso por ti y por mí. Y hoy es el momento de poderlo meditar, podernos ver hacia adentro. ¿Cómo está en este momento mi vida de cara a Dios? Le reconozco. Yo, por ahí siempre dice, cuando me acuerdo por este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa, siempre dice, bueno, una vez a la Semana Santa, ¿no? Cuando dice tal cosa, no, eso fue... Una vez por Semana Santa. Yo no lo hago, eso yo lo hago una vez por Cuaresma, o sea, como para indicar que eso es de vez en cuando que lo hago. Pero si pudiéramos interiorizar, ¿no? Que nuestra vida tiene que ser así, todo un tiempo. Constantemente. Entonces ese es el llamado que... Y puede intensificar lo que decía Iglesia al principio, el ayuno que es definitivamente algo que nos va a ayudar demasiado de poder poner a un lado aquello dominar nuestras pasiones. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy hermoso, estamos previos al día de mañana de poder vivir esta fiesta de San José. Estamos en las vísperas. En las vísperas, claro que sí, y hemos hablado mucho de San José. Demasiado, el año pasado con lo de la bula de Patris Cordis, ¿sí, no? ¿Sí que sí? Patris Cordis, sí. Exacto, hablamos mucho de San José y hemos aprendido mucho. Yo, de mi parte, he aprendido mucho, solamente quedarnos con el texto bíblico, ¿no? Por allá en el Evangelio de San Mateo, que nos habla de San José como ese hombre justo, ¿verdad? Y lo era, por supuesto, un hombre justo. Y de allí, ¿no? Todo lo que se va ampliando, ¿no? En lo que tiene que ver con esas virtudes de San José. Y nosotros, pues hoy vamos a tratar de eso en este programa. Así que les invitamos, de verdad que sí, para poder recordar esto. Y poder tú como cabeza de hogar, ¿verdad? Y anticipadamente felicitaciones a los José y a las Josefinas. Josefinas, claro. Claro, y a las Josefas. Uh-huh. Josefos no hay, ¿verdad? No. No, Josefa no. No, Josefa no. Josefa sí. Josefa sí. Josefina pero, también. Claro, aquí está José. Una Josefina. Bueno. Bien, vamos a escuchar ahora un tema musical, pero al regreso quiero invitarlos para que tomen lápiz, papel, la palabra de Dios y por supuesto un corazón dispuesto, abierto para poder todos poder compartir esto. Y por supuesto si nos pueden escribir al 0424-704-1430, repito, 0424-704-1430. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Mi casa es Casa de Oración. Y seguimos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo cuando son las 5:20 de la tarde de hoy, viernes. Y bueno, estamos compartiendo y queremos compartir con ustedes. Yo dije hace un momento la bula Patris Cordis, no es ninguna bula, es la carta apostólica Patris Cordis, corazón con corazón de padre. Con corazón de padre, y qué hermoso, de verdad, que San José, bueno, el Señor, así como el Señor se preparó a su Santísima Madre, ¿verdad? Una mujer perfecta para que fuera su madre, pues realmente el Señor tuvo que haber preparado a este hombre, a San José, para que fuera el garante de ese tesoro
porque el tesoro de Dios, ¿quién era? Su hijo Jesucristo, ¿verdad? Y, su único y hijo la Virgen, por y la Virgen María. Entonces, imagínate, para entregarle, para hacer la entrega de ese tesoro tan grande a un hombre, tiene que ser porque lo preparó y dice la palabra que un hombre es justo. Ya vamos a leer la palabra, vamos a comenzar, queríamos comenzar haciendo una, leyendo una anécdota sobre San José. Y es que yo sé que a lo mejor muchos ya conocen sobre esta historia, pero la Capilla de Loreto, Iván, que fue fundada en 1872 como anexo al convento católico Nuestra Señora de la Luz, eso es por allá en Nuevo México, en Estados Unidos, ¿verdad? Y allí se daban clases pues para niñas, pero en 1872 el obispo de la arquidiócesis de Santa Fe ordenó que se construyera una capilla para las hermanas. A cargo de la obra quedó un arquitecto francés llamado Antonio Mouly. Cuando el hombre terminó la construcción y solo le faltaba erigir una escalera que llevara de la planta del primer piso al segundo, ¿verdad? Fue asesinado de un disparo por un marido celoso. El arquitecto, al igual que el genial Antonio Gaudí, con su obra Cumbre, la Sagrada Familia, no dejó ningún plano explicando cómo debía hacerse la escalera, y ningún arquitecto la pudo realizar debido a que no había espacio para hacerla. Imagínate, no dejó por dónde era que iban a subir. Para llegar al coro del piso superior, entonces se tenía que subir por una escalera de mano. Pero los accidentes se sucedían debido al precario elemento para ascender. Las monjas a cargo del templo, las hermanas de Loreto, decidieron realizar una novena, un rezo continuado por el lapso de 9 días al mismísimo San José, el padre de Jesús, quien en vida fue carpintero. Claro. En su rezo le pidieron que alguna persona le solucionara el inconveniente. Durante 8 días no se cansaron de rezar y al 9º día, cuando ya parecían rendidas, se les presentó un hombre en la puerta de la iglesia, un humilde paisano que venía con su burro cargado con herramientas de carpintería. El carpintero les dijo a las monjas que iba a construir la escalera y les pidió 2 cosas, grandes baldes con agua y que lo dejaran durante 3 meses trabajar solo dentro de la iglesia. O sea, que él estuviera pues solo ahí. Las hermanas aceptaron porque creyeron que ese hombre era una respuesta a sus 9 días de rezo. Y el carpintero comenzó su tarea. A los 3 meses, las monjas entraron a la capilla y encontraron la escalera, una joya de arquitectura. Estaba terminada. Las hermanas de Loreto organizaron una cena de agradecimiento para el hombre. Este no apareció. Se había marchado en silencio, sin avisar, y nunca recibió ningún pago por el trabajo. Desde ese momento, la leyenda de la escalera comenzó a crecer. Cientos de ingenieros y arquitectos famosos han ido a verla y no pueden explicar cómo fue construida la escalera. El hombre que la hizo no usó herramientas eléctricas ni clavo alguno, y lo más increíble es que no usó ni pegamento ni ningún otro tipo de adhesivo. La escalera tiene 33 escalones y da 2 vueltas completas de 360 grados. Hasta el día de hoy, arquitectos, ingenieros y científicos no pueden explicar cómo la escalera resiste el peso de los que suben, pero llegaron a una conclusión. El cuerpo de la escalera posee un punto de equilibrio imposible según las leyes de la física. Otro misterio es que la madera utilizada no proviene de ningún árbol a miles de kilómetros a la redonda del lugar. En el laboratorio se identificó que es una rara especie de abeto que solo existe en el Medio Oriente.
¿Y la escalera está dónde? En Estados Unidos, en Nuevo México. La escalera original no tenía barandillas y algunas hermanas y alumnas de la escuela del convento se negaban a subir por ella. En 1887, el artesano Philip August le agregó una barandilla como protección sin tocar en absoluto el resto de la escalera. Los no creyentes dicen que la escalera vino de Francia ya fabricada y desmontada. En Santa Fe la ensamblaron las piezas y la montaron con una velocidad increíble. Esta hipótesis dice que la estructura interna que soporta la escalera es de acero con remaches parecidos a los de la Torre Eiffel, sobre la que habría sido colocada un contraenchapado que la hace invisible. O sea, la gente ya pues siempre le busca la vuelta, ¿verdad? Los fieles de la región y las monjas siempre dijeron que se trataba de un milagro y que el carpintero no era otro que San José, el padre de Jesús, que fue carpintero en vida y a quien las hermanas rezaron durante la novena. Así que bueno, la Iglesia Católica no tiene ninguna postura oficial ni a favor ni en contra sobre el milagroso origen de la escalera, pero el pueblo sigue creyendo que San José fue su constructor. Claro, y es que San José, por supuesto, también está allí intercediendo por todos nosotros y por todas las personas que creen que en su intercesión. Y siempre vamos a escuchar los milagros de San José. Hoy, esta mañana, estaba escuchando el padre de la mañana, el padre, antes del padre Yepes, por supuesto, está el otro padre, que estaba en la iglesia de San José, precisamente. Y él hablaba de eso, ¿no? De los milagros de San José, incluso a él, ¿no? A él allí estando en la iglesia de San José, él contaba de lo que le había pasado. Él dice muchas cosas, pero contaba una específicamente, que allí la iglesia estaba pasando por un momento muy difícil y empezó a orar y pedirle a San José. Y él vio, que, por supuesto, la respuesta de San José inmediatamente. Entonces él pues, lo atribuye indudablemente a esa confianza y esa fe en San José. Y ustedes, padres que están allí presentes, padres que están escuchando, padres de familia, no cabe la menor duda que hay que resaltar la figura de San José de Eglis como cabeza de hogar, cabeza de la familia. ¿Por qué? Porque indudablemente San José es modelo, ¿verdad? Modelo de bondad, de obediencia, de humildad. Por lo tanto, nosotros como padres, como cabezas de hogar, pues tenemos que imitarle en esas virtudes a San José. Y aquí hay un poco de varias virtudes de Iglesia, cual podemos compartir con todos los oyentes. El Papa Francisco, como les dijimos hace un momento, en la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, destaca a San José como padre amado por su amabilidad, tierno, obediente a Dios, padre que acoge, que es valiente, padre trabajador, padre que protege en la sombra. Y bueno, todas estas virtudes constituyen un desafío para todos y cada uno de nosotros como cabeza de hogar, como padres de familia. ¿Qué les parece? Muy bien. Interesante, muy ¿verdad? Bueno, claro que Pero sí. Pero vamos a escuchar un tema musical y al regreso continuamos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos en Casa de Oración por Radio Natividad. Eglis. De verdad que estábamos aquí, está el micrófono cuando estábamos escuchando la música y están las fotos, ¿no? De esa escalera allí. Claro, esa iglesia existe aún, pero es ahora como un museo. Pero estaba viendo las fotos, yo ya no las había visto y efectivamente eso no tiene un eje, ¿no? Un eje central que mantenga la escalera en pie. Y dice mi esposa que dicen que es una columna claro, invisible. Que era algo invisible, era algo lo invisible. Que decía la gente. No, definitivamente, por supuesto. Pero hasta el día de hoy no hay una explicación pueda exacta descifrar de cómo se hizo. No, interesante, la pueden buscar por internet, por Don Google, allí la pueden ubicar. ¿Cómo que se llama? La escalera. Le colocan la escalera de San José. De San José, a ver si sale por ahí, claro que sí. Bien, pero, y ahorita que estamos hablando de la escalera, recuerdo en nuestra parroquia las clases que hemos escuchado, hemos presenciado de la Escuela de Oración,
de la escalera de Jacob, ¿verdad? Claro. Sí. Está la escalera que tú empiezas a subir, allí suben las oraciones, ¿verdad? Las oraciones a Dios, las súplicas que nosotros le hacemos a Dios. Y por ahí una escalera baja, las bendiciones. La bendición del Señor. Uh-huh. Y es así también, ¿no? Nosotros cuando de verdad confiamos, por supuesto, hoy que estamos hablando de San José, hombre justo, hombre prudente, todas estas virtudes que nos habla acá, un padre amado y tierno, obediente, valiente, un padre trabajador, un padre que siempre está presente en el hogar. Bueno, cuántas cosas nosotros como padres queremos pedirle a Dios para que nos ayude, ¿verdad? Sobre todo en esta situación que estamos viviendo, Eglis, amigos, en todo el mundo, con la pandemia, con todo esto. Pues cuánto más hoy, ¿no? Hoy día poderle pedir a San José con mucho fervor, con mucho amor, ¿verdad? Que nos ayude, que él pueda interceder ante Dios y ante su Hijo Jesús para que nos dé la gracia que tanto necesitamos. Sí, y fíjate, dentro de esa carta apostólica, pues podemos resaltar unas virtudes, aunque ahora más adelante, no sé si vas a proclamar algún texto bíblico. Cuando en el Evangelio de San Mateo, cuando nos habla que, específicamente cuando nos dice José, su marido era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, cuando nos habla, por supuesto, de ese momento cuando él se entera de le ve a María creciendo la barriguita. Él dijo, eso no es mío. Imagínate, impresionante, ¿no? Y él siendo un hombre justo, de verdad. No, y valiente en ese momento también, porque claro, tomar ese sitio, menos esas son las virtudes, ¿verdad? Y es cuando, pues, el ángel, el Señor le envía sueños, uh-huh, para que no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concedido por el poder del Espíritu Santo. Eso nos habla el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Entonces, fíjate, esas virtudes. Primero, padre amado y tierno. Por ser un hombre justo, Dios escogió a José como padre para su hijo, y entre ellos surgió el amor y la ternura. Desde el momento en que José presenció el nacimiento del Salvador, lo miró con ternura, y desde ese momento Jesús vio la ternura de Dios en José. Para la mayoría de los hombres, la ternura es un signo de debilidad, cuando en realidad es una actitud que acerca los corazones y permite encontrarnos con la parte más frágil de nuestros hijos. Qué bonito, ¿no? Claro que sí. Y yo recuerdo, Eglis, no sé si tú te acuerdas, claro que sí, cuando nació Leonardo, ¿te acuerdas? Ese temor mío, ¿no?, de alzarlo, de poder, porque yo pensaba que se me caía el niño, ¿no?, recién nacido. Yo no lo podía alzar, me daba miedo. Pero era esa falta, ¿no?, de poder dejar eso, ¿verdad?, y poder tener a mi hijo en mis brazos para poderlo acariciar, para poderlo tocar. Bueno, eso fue un proceso. Después les cuento qué fue lo que pasó. Pero lo que quiero decir que es eso, ¿no? Cuando tú tienes a tu niño, porque le dices, tome, pongo una almohada y encima de la almohada le ponemos al niño para que no le dé miedo. No, hay que colocarlo en los brazos para que los padres puedan experimentar y los niños experimenten, porque desde pequeños ellos experimentan el amor de sus padres. La ternura, el amor, y fíjate que con Jesús Gabriel, que también tuvimos esa experiencia de que estuvo 10 días en UCI recién nacido por una operación que le hicieron, muy delicada y estuvo pues grave. Para mí fue muy, muy impresionante cuando él ya llegó a la casa, ¿verdad? Y tú un día lo llamaste y él, siendo un bebecito, pues te atendió, ¿verdad? Te buscaba con la mirada. Y yo sé que eso pasa mucho, ¿no? Sobre todo ustedes, hombres, que nos están escuchando, no tengan miedo, porque puede ser que a lo mejor les digan, ¡ay, qué cursi! No tengas miedo de ser tierno, ese padre tierno, amoroso, sobre todo con sus hijos, con su esposa, indudablemente, ¿no? Claro que sí, porque el que da ternura, pues también recibe ternura. Y esos hombres, esos padres
que dan ternura, que experimentan ese amor con esos hijos, yo sé que ellos van a, sus hijos se los van a devolver. Claro, claro que entonces sí. A la larga, pues pasa mucho tiempo. De repente, de pequeño, puede ser que el hombre se vea muy superior a su bebé, a su hijo, y lo golpee o lo maltrate, pero ese niño va a crecer. Ese niño va a crecer y tú te vas a volver un anciano. Entonces, lo que uno siembra, eso es lo que uno va a cosechar. Entonces, siembra amor, siembra cariño, siembra ternura en tu hijo y eso es lo que vas a recibir. Así es. Este no es un ¿cómo es que se llama? Un programa para el Día del Padre, ¿no? Estamos hablando de San José. Pero, de las virtudes de San José. Claro, que por supuesto esas virtudes pues también es para nosotras como claro que mujeres. Sí, como mujeres. Como sí. Mujeres, pero es muy lindo dedicar que, bueno, saber que los hombres también pueden ser tiernos. Claro que sí. Pueden ser tiernos y pueden establecer esa conexión con sus hijos. Y eso es muy lindo. Otro aspecto de San José, Iván, otra virtud de las de San José. Sí, padre obediente y que acoge, claro, a San José o José aceptó los designios de Dios. ¿Cómo no aceptó los designios de Dios, no? Aunque iban en contra de su propio proyecto, cumplió su misión con humildad y así enseñó a Jesús en la vida oculta de Nazaret bajo la guía de José. Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. José, por la nobleza de su corazón, tomó bajo su protección a la Inmaculada Virgen María. Y eso es lo que nos enseña San José, ¿no? Que a pesar de que él tenía su propio proyecto, ¿no? De casarse con María, de tener dos planes, bueno, imagínense. ¿Quién sabe cuántos hijos a lo mejor pensaba tener? Exacto, todo lo demás. Y Dios le dijo, no, vas a tener uno que es el mío. Exactamente. Pero mira qué lindo también, algo que nos faltó, por ejemplo, decir arriba, ¿a través de quién conoció Jesucristo como la figura de Dios? ¿Cuál fue su figura de Dios? San José. San José, claro, era el que representaba esa figura de Padre. El Padre de Dios. Por este eso, caso. Mire, tan importante, hombres, mucha gente que cuando le hablan de Dios, cuando nos dicen, a veces hay personas que cuando les dicen Dios es amor, la gente no lo cree o la gente no experimenta el amor de Dios. La gente piensa que es mentira. No, Dios, ¿cómo me va a amar a mí? ¿Por qué? Porque quizás su relación afectiva con su papá biológico o con su papá de crianza o con su papá o con el que hizo de figura paterna no fue la mejor. Entonces, pues no tienen una figura de Dios que los toque, ¿no? Que les haga sentir realmente que Dios es amor. Y bueno, habemos unos que de verdad tuvimos la suerte de que nuestros padres fueran espectacularmente hermosos y amados y tiernos con nosotros. Entonces, pues uno tiene, cuando le hablan de esa figura de Dios, pues es muy hermoso porque tú el primero que, lo primero que se te viene a la mente es la figura de tu papá aquí en la tierra. Claro que sí, sí. Pero ¿cuántos quizás no quieren recordar la figura de su papá por algún dolor o alguna? Pero bueno, esa es otra cosa que poco a poco y el Señor irá sanando, tocando y pedirle a San José. A San José, esa es la idea, pedirle a San José, ¿verdad? Que podamos acoger el plan de Dios, porque todo es un plan de Dios, pero que en mi vida pasada, en mi vida terrena, si tengo un problema con mi papá, bueno, que sea el mismo San José que le pida al Señor que nos ayude a poder solucionar ese problema. Vamos a escuchar música y venimos enseguida. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Bien, continuamos, ahora sí, continuamos en su programa Casa de Oración, cuando estamos hablando previo al día de San José, que es el día de mañana sábado. Y bueno, recordarles que estamos ya en tiempo de cuaresma, que tenemos que intensificar la oración, que tenemos que intensificar el ayuno, la abstinencia y por supuesto la caridad o la penitencia. La limosna. La limosna, perdón. Entonces, y por supuesto, pedirle a Dios que nos ayude en este camino de cuaresma, en este tiempo que nos da la iglesia para poder llegar a ese
misterio pascual preparados para poder vivir ese tiro pascual que es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Eglis. ¿Y San José? San José. San José, que es obediente, que es valiente, ¿verdad? Que acoge, pero también que es un protector y es custodio, nada más y nada menos que quien de esos dos grandes tesoros de la Virgen y de claro. Jesús. Otro aspecto que tenemos que estudiar de verdad y meditar, ¿no? Porque estudiar es así algo como muy intelectual y meditar pues va más al corazón, ¿verdad? Dice José, valiente, protector y custodio. José fue un sencillo servidor que desempeñó su rol de padre con valentía, desafiando todos los peligros, siempre atento a las necesidades de la Virgen y el niño. Jesucristo seguro se sintió muy orgulloso de ser llamado hijo de José. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño y a su madre. De la misma manera, nuestros hijos no son propiedad, son almas puras que están bajo nuestro cuidado. Y mira, qué lindo, porque fue precisamente de San José, de sus manos, claro, de las cuales aprendió Jesús el oficio, el arte también de la carpintería, del trabajo. Claro, sí. Y bueno, y cuántas cosas que si nosotros pudiéramos leer la palabra entre líneas, ¿verdad? No leerla textualmente, eso de leer entre líneas es, bueno, ¿esto qué me quiere decir? Pero cuando José salió huyendo, imagínate cuántos peligros, cuando tuvieron que huir, ¿verdad?, de Belén, cuando tuvieron que ir a Egipto, cuántas cosas, José arriesgándose, porque los caminos pues eran caminos peligrosos. Sí, había muchos bandidos y bueno, siempre ha existido. Exacto, ¿no? Por eso era que iban en caravana. Para acompañarse unos con otros, sí. Exacto. Incluso hay una película que se llama así, creo que es San José o José de Nazaret, no sé no recuerdo cómo se llama la película, pero es muy bonita porque a veces nosotros cuando leemos, pues no es quizás tan ilustrativo como cuando podemos ver la película y cuando José se monta por esas montañas, no sé qué, que casi se cae para poder salvar al niño Jesús y todo lo demás. y no sé, bueno, si esas serán cosas de quien estaba haciendo la película, que lo inventó o no lo inventó, pero sí sabemos y hemos escuchado que eran momentos difíciles por los que ellos pasaron, que había un rey y todo un séquito real que andaba buscando al niño para matarlo. ¿Y quién era el que lo estaba defendiendo en la tierra? Claro que sí. Su papá y su mamá. Esos dos seres que siempre nos defienden, ¿verdad? A nosotros como hijos y que nosotros tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas. Sí, también podemos decir, bueno, como padre trabajador, José era un carpintero y que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que el hombre como cabeza de hogar debe tener muy presente. Esa gran responsabilidad de proporcionar a la familia todo lo necesario para su bienestar. Mira, ahorita con tantas cosas que están sucediendo, ay Dios mío, eso de honestidad ahora es muy poco, ¿no? Y de verdad que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de poder recuperar eso, ¿no? Y que son los mismos papás los que le dicen a los niños, no sea bobo, no lo haga así, exactamente, aprovechen, mire cómo hace su papá, mire cómo hace negocio su papá, pero no hay nada de honestidad. No hay honestidad. Entonces, mientras que José, ¿qué hacía? O sea, enseñarle esa honestidad, a pesar de que Jesús pues era el alma pura y blanca y el Hijo de Dios aquí en la tierra, pero estaba reforzado por ese hombre que Dios le buscó como sí, padre. Y nosotros como padres debemos tener ese tiempo, debemos darle ese tiempo de calidad a nuestros hijos y enseñarles lo que significa el trabajo, la responsabilidad del trabajo y sobre todo la honestidad. Y por último, para ya ir terminando. Claro,
Padre en la sombra y a la vez presente en el hogar. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. San José ejerce la paternidad sabiendo que el niño no era suyo, sino que, y no que solo lo tenía a su cuidado, ¿no? Sino que él estuvo presente en esa crianza, se preocupó por él y lo cuidó enseñándole sus propios valores. Claro, claro. San José era un hombre que conocía también de la palabra de Dios, Egris. Claro, y eran personas que estaban allí enseñando. ¿Y cuánto no le enseñó José, o San José, José en ese momento al niño Jesús de Dios? Por más que era el hijo de Dios, ¿no? O sea, sí, porque de eso se trata. Por eso que la palabra nos dice que el niño creció en tamaño y sabiduría. ¿Al lado de quién? De sus padres. De sus padres, acá en la tierra. Y que fíjate algo, José, bueno, y la Virgen María también, muy en la palabra, muy poco se pronuncian, ¿verdad? Muy poco aparecen ellos. No tienen ese protagonismo que queremos tener los seres humanos en las historias. Todos quieren ser los protagonistas de la novela, los protagonistas de la historia, los protagonistas de todo. Ellos no eran los protagonistas. ¿El protagonista quién era? Su hijo. Ellos le daban el protagonismo a su hijo, pero ellos nunca descuidaron su rol, claro, el sí. rol que tenían. A pesar de que su hijo era el hijo de Dios, ellos nunca descuidaron las obligaciones y lo que esa responsabilidad que tenían y esa misión que Dios les había encargado. Impresionante, de verdad, qué lindo. José también podemos decir patrono de los obreros, patrono de la buena muerte, custodio de la Iglesia Universal. Exacto. Entonces, pedirle mucho a San José que nos cuide, que proteja nuestras familias, que cuide nuestros hogares, que de la misma manera como él fue quien proveyó el hogar de Nazaret, el que los cuidó, de esa misma manera cuide nuestros hogares, sobre todo los hombres, los cabezas de hogar y aquellas mujeres que hacen como cabeza de hogar, pedir ese patrocinio, ese auxilio al amparo de San José. Sí, por lo tanto, bueno, mañana es el día, mañana tenemos que acercarnos, ¿verdad? A la iglesia, tenemos que acercarnos y poder vivir esta hermosa experiencia de San José y poderles pedir. Nosotros mañana en nuestra comunidad especial de base de San José vamos a tener la Eucaristía aquí en Santa Teresa a las 6 de la tarde. Les invitamos a todos para que nos acompañen, los que están escuchando aquí cerca de Santa Teresa. Y bueno, vamos a hacer acto allí de presencia, pero sobre todo aprovechar ese momento. Aprovechar para con orar, nuestros para hijos de sentarnos y de hablar sobre este tema. Para poder ir en familia también y por supuesto para poder compartir todo lo que el Señor nos va a regalar. Y que por supuesto en esta fiesta de San José, pues que sea ese inicio, dar ese primer paso a Eglis, a todo esto que acabamos de leer de esas virtudes. A enamorarnos también de San José. A enamorarnos, claro que sí. Y seguir adelante. Hemos tenido tropiezos, indudablemente. Como padre lo hemos tenido, sí, y quizás mucho. Pero mientras tengamos a nuestros hijos a nuestro lado, mientras todavía estén a nuestro cargo, por decirlo así, por supuesto tenemos todavía la fe y la esperanza de que muchas cosas que hice mal hoy puedo cambiarlas, ¿verdad que sí? Sí se puede, claro que sí. Entonces esa es la invitación. Y podemos poner varias preguntas de esto que hemos leído. Porque fíjate, aquí está, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando tuviste por primera vez a tu hijo en tus brazos? ¿En qué forma enseñas a tu hijo los valores? Que son cosas para podernos a pensar y podernos meditar. ¿Qué enseñanzas de la fe le has dado a tu hijo? ¿Y cómo le enseñas el valor de trabajo a tu hijo? O sea, son cosas que tenemos que preguntarnos a imagen de San José, imitando la virtud de San José, ¿verdad? Para poderla llevar a cabo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Así que les animamos. Y como conclusión, Ingrid, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, que esa fidelidad
de San José a Dios, a la Santísima Virgen María, a pesar de las pruebas tan duras, tan fuertes por las que él tuvo que atravesar y que lo llenaron de fortaleza y que hicieron que esa fortaleza y otras virtudes en él, ¿verdad?, se arraigaran en su corazón, pues que podamos aprenderlas en el tiempo, nosotros como personas de este siglo, saber que eso no fue hace 2000 y tantos años y que eso ya pasó y que esos son cuentos, que son fábulas, como a lo mejor muchas personas piensan, sino lo que les decíamos, que mañana sea un día de unión familiar y de que nuestros hijos sepan, ah, no, sí es cierto, sí existió San José, sí existió y fue de esta manera. ¿Y cómo te imaginas tú a San José? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo haría él? ¿Qué le enseñaría al niño Jesús? ¿Será que él en algún momento reprendió? ¿Será que el niño Jesús en algún momento se puso travieso y lo reprendió o no? O sea, tantas cosas que podemos hablar como familia y que nos van a enriquecer, porque cuando nosotros quizás estamos hablando de otros, hablamos de nosotros mismos. Entonces es muy importante hacerlo, hacer que nuestra familia se arraigue en la familia de Nazaret. Así es, así es. Y ese es el compromiso que tenemos y que debemos hacernos, ¿verdad? Para que, lo que tú dices, para que nuestra familia esté en base a la familia de San José, de cara a la familia de San José, y poder imitar esas virtudes de la gran familia de Nazaret. Bien, hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. De verdad, muchas gracias por estar allí, atentos a la sintonía. Y bien, hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica de nuestra amiga y hermana Angie. Frente a los micrófonos, mi esposa Eli, quienes saludan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima. Escuchas la